canal olímpico es una infraestructura adaptada a la práctica de los deportes de aguas bravas. En él confluyen deporte, ocio, turismo, formación, eventos, naturaleza y desarrollo, unidos en una instalación que genera riqueza e interés en todo el territorio. En un canal puedes hacer un montón de modalidades de piragüismo, desde lo que sería piragüismo competición, de slalom, de freestyle, de descenso. Además puedes practicar el rafting, el hidrospeed, el mini rafting, un montón de actividades para, bueno, para todo tipo de clientela, sean turistas, sean competidores. Actualmente contamos con grandes deportistas, medallistas a nivel mundial, y con la construcción de una infraestructura de este tipo lo que pretendemos es que en el futuro no solamente podamos mantener este nivel, sino que incluso superarlo. Ez da erreixa etxetik kanpo joan behar izatea entrenatzeko, baina bueno, batzutan aukeratu behar da eta kirolarekin jarraitu nahi izateko, baina kanpora joan dira bat. Asko eskertuko nuke Gipuzkoan kanal bat izateak, ba etxetik atera, entrenatu, familiarekin egon, betiko lagunak ikusi, bueno, bizitza pixka normalago bat eraman ahal izateko. Eta aldi berean, ba, ikasketekin konpaginatu ahal izateko elite mailako kirola. Leizarán, un valle que siempre ha estado relacionado con el agua y la naturaleza. El emplazamiento del canal en la antigua papelera de Endoain se considera adecuado porque recupera un espacio degradado. Está estratégicamente situado con muy buenas comunicaciones, cuenta con destinos turísticos cercanos y un territorio con 2,5 millones de habitantes que se pueden desplazar en menos de una hora. A la hora de diseñar el canal, los conceptos principales que hemos tenido en cuenta son la calidad y la innovación. Hemos querido hacer el mejor canal y para ello hemos contado con los mejores especialistas en este momento a nivel mundial. Nuestra propuesta es un canal polivalente que sirva tanto para actividades recreativas como para entrenamiento y competición al más alto nivel. El canal se emplazaría en los antiguos terrenos de la papelera de Andoain. Es un solar de unos 19.000 metros cuadrados que cumple con los requisitos necesarios para una instalación de este tipo. La longitud del canal sería de 250 metros y el caudal podría variar entre 7 y 14 metros cúbicos por segundo. Contaría con obstáculos móviles que permiten múltiples configuraciones de los efectos hidráulicos. El funcionamiento del canal sería mediante bombeo. Cuatro bombas de 300 kilovatios se encargarían de bombear el agua necesaria en régimen cerrado. El agua parte de la balsa superior, recorre el canal, llega a la balsa inferior y mediante las bombas sube otra vez a la balsa superior y se repite el proceso. La instalación se completaría con un remontador de embarcaciones que permite a los palistas subir de la balsa inferior a la balsa superior sin necesidad de desembarcar. Contaríamos con un edificio central donde se ubicarían las oficinas, los vestuarios, almacenes y una pequeña cafetería. Rodeando el canal encontraríamos las zonas verdes, con caminos que recorren el perímetro del canal y un mirador que asoma al río. También contaríamos con un parking para los vehículos. El uso del canal está orientado a diferentes tipos de usuarios. Por un lado, tendríamos los deportistas de alto nivel que lo utilizarían para entrenamiento y competiciones. Otro grupo sería el de ocio, que usaría el canal con fines recreativos uniendo deporte con programas educativos. Aquí entrarían los grupos de escolares, universitarios, familias y grupos de empresa. Finalmente,
tendríamos los ciclos formativos que utilizarían el canal para formar a técnicos, ya sean entrenadores de piragüismo, guías o grupos de rescate. Las aportaciones de un canal al territorio son importantes porque atrae turistas, crea empleos y es motor económico de la zona, pero todo ello no es posible sin una buena gestión. Una cuestión importante a la hora de plantearse una instalación de este tipo es cómo planificamos y cómo hacemos para que en el futuro, a la hora de explotar o a la hora de gestionar ese canal, las cosas no salgan bien. Entonces es muy importante, en nuestra opinión, tener un buen diseño, contar con unas instalaciones operativas para que luego eso nos permita hacer una gestión adecuada y que el canal y la instalación sea sostenible en el tiempo. El canal de Lizarán realmente sería fundamental para el desarrollo de todas las disciplinas del piragüismo de competición en Euskadi. Maialen Txaurraut naiz, bi amets ditut. Bat, joko olimpikoetan urrezko domina lortzea, eta bi, Lizaranen kanal bat ikitzea.